No puede ser, me lo esquivó y se pegó. ¡No! ¡Ah! ¡Tenemos a dos Supersonics! ¡Ah! ¡Cuidadito! ¡Casi nos daban! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¡Eso! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Madre aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo retos de suscriptores al canal. Otra vez, gente, les traigo más retos de suscriptores. Les voy a estar trayendo retos casi a diario, gente, porque ya me he perdido muchísimos retos de suscriptores y quiero traerles vídeos diarios. Pues bueno, quiero traerles más vídeos seguidos, ¿ok? Entonces, ¿de qué va a tratar este vídeo? Ok. Bueno, primero tenemos que mencionar cuál es el reto ganador, gente. Y el reto ganador es de Ian Ramos, que dice: Mr. Matter, te pido que hagas un video jugando con todos los Knuckles de Sonic Forces Speed Battle Porfis. O si no, te pido que hagas un video jugando con Knuckles de la película, porque Knuckles es mi personaje favorito de Sonic y además me harías feliz. Porfis, Mr. Matter. Además, me parecería interesante. Salúdame. Pues un saludo, Ian Ramos. Y bueno, este fue el comentario ganador porque ha tenido 39 likes, gente. 39 likes. Un montonal de likes. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un reto de ruleta con Knuckles, gente, puros personajes de Knuckles, incluyendo Knuckles la película, que es el que quiere que juguemos. Así que, bueno, ya saben, si quieren que su reto aparezca en el siguiente vídeo de Sonic Forces Speed Battle Retos, pues coméntenlo en la sección de comentarios, dejen su like y obviamente se tienen que suscribir también. Así que bueno, los estaré leyendo, gente, y no se preocupen, voy a jugar todos los retos pendientes también. Así que ya vamos a empezar. ¿Cuáles son las reglas de este reto, gente? Pues que vamos a jugar 5 partidas con la ruleta de personajes de Knuckles, pero tenemos que ganar 3 de esas 5 partidas por lo menos, gente. Tenemos que tener más de la mitad de las victorias, ¿ok? Ese va a ser el reto. Ahora sí, vamos a darle en aceptar nuestra misión de Super Sonic. Vamos a comenzar con este reto. Aquí tenemos nuestra misión, ¿ok? Vamos a ver, Tails, ya, rapidito. Vamos, que todavía ni siquiera... Yo ni siquiera tengo el taller. Vamos a aceptar, dice: demuestra lo que vales, equipa 3 objetos en batallas. Ok, vamos a ir aquí a la selección de personajes y vamos a activar la ruletita, gente. Vamos a darle en... a ver, permítanme. Ahí está, gente, la ruletita de Knuckles. Vamos a activarla en 3, 2, 1... A ver quién es el ganador, gente, quién es el ganador. El ganador, el ganador, el ganador es Knuckles normal, gente. Knuckles normal. Y bueno, no vamos a estar repitiendo personajes más que en la última partida, porque bueno, vamos a jugar 5 partidas. Obviamente uno se va a tener que repetir, pero bueno, solamente un personaje lo vamos a poder repetir 2 veces, ¿ok? Yo creo que va a ser el de la película, el Knuckles de la película, porque es el que más quieren. Vamos a darle aquí. Voy a mejorarlo un poquito. Creo que tengo el dinero suficiente para mejorar al Knuckles normal. Nunca en la vida lo había mejorado, gente. Pero bueno, ya vamos a seleccionarlo y vamos a irnos a pantalla completa para jugar con una mejor experiencia, ¿ok? Así se ve un poquito bugueadita, pero nada más le damos en jugar, le damos en carrera y listo, gente. Ahora sí, venga, estamos requete listos. Esta es nuestra primer partida. A partir de ahora ya no voy a... ¡Órale! Somos 2 Supersonics y 2 Knuckles normales. No me lo puedo creer, gente. A partir de ahora no voy a hacer cortes en el video, gente, para que vean que es legítimo. Hay que tener mucho cuidado y no se confíen, gente, porque ya saben que Supersonic se transforma al final. ¡Op! 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 Supersonic se transforma al final y te voltea toda la jugada, gente. Te voltea toda la jugada. Tú piensas que vas a ganar y de repente el Supersonic ya está en primer lugar. Oye, ese Knuckles, qué bueno es, ¿eh? Bueno, no es que sea bueno, sino que es rápido. ¡Ahora! ¡Oh! ¡Sí le dimos! ¡Qué buena! ¡Uy! Cuidado que se enfadó, ¿eh? Cuidado que se ha enfadado. Cuidado que se ha enfadado, gente. ¡Wow! ¡Me asusté! De verdad me asusté.
porque ya saben que los retos de suscriptores yo me pongo bien requete nervioso, gente. ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! Se los dije Super Sonic, gente. Se los dije. Bien, tenemos esto. No puede ser, me lo esquivó y se pegó. ¡No! ¡Ah! ¡Tenemos a dos Super Sonics! ¡Ah! ¡Cuidadito! ¡Casi nos daban! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Eso! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Wow! ¡Oh, gente! Estuvo bien intenso. Ah, miren, con razón. Nos enfrentamos a un Knuckles nivel 15, gente. Pues claro que iba a batallar. Claro que iba a ser difícil. Pero bueno, vamos de nuevo a la ruleta, gente. Vamos a darle a... Vamos a quitar el Knuckles moderno, porque ya dijimos que el Knuckles de la película iba a ser el que se iba a repetir dos veces, ¿ok? Entonces vamos a quitar al Knuckles moderno. Ahora vamos a darle a la ruleta para ver quién es el ganador, el afortunado en ser jugado por Mr. Mater. Ajá, el spin, el spin, el spin, el spin. Knuckles Cazatesoros, gente. Knuckles Cazatesoros es el afortunado. Vamos a ir directo al menú de selección de personajes. Vamos a esperar a que esto se quite. Ya saben que no voy a cambiar a modo normal la pantalla, porque luego voy a tener que cortar el vídeo y no quiero cortar, porque creo que, quiero que esto sea legítimo, gente. Que vean que no es una trampa, ¿ok? Vamos a ver, danos ya los anillos. A ver si en algún momento pago el taller de Tails o la caja de Tails. Para que me dé eso, ¿no? Para que me dé todo lo que nos quiere dar. Ok, era el Knuckles Cazatesoros, gente. ¿Dónde está el Knuckles Cazatesoros? Aquí está. ¿Podemos mejorarlo? Sí. Pero no quiero. No quiero porque son muchos anillos, gente. Ok. Tenemos un boost de fuego con que absorbe anillos. Eso está bien. Estas rocas no me gustan, gente. La habilidad de las rocas no me gusta porque siempre me termino dando yo. Entonces no voy a enfocarme en usar las rocas, gente. Voy a tratar de evitarlo. Y estamos en un mapa difícil. Esto va a estar feito. Esto va a estar feito. No. Oh, cuidadito con Eggman. ¡Ah! Gente, es que... ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Se volvió loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco! Bueno, ahí las piedras me ayudaron bien, gente. Las apliqué bastante bien. Pero miren esto. ¡Ey! Las apliqué bien, ¿eh? Soy un genio, ¿eh? Ok. Yo digo... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Yo digo que hay que tratar de hacer los truenos. Porque... Es algo más sencillo de controlar, gente. Y no me arriesgo. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Primer lugar, gente. Sí, les digo que los truenos son... creo que son una mejor herramienta. Es la mejor herramienta de este personaje. Y bueno, las piedras también lo son. Pero con las piedras corro el peligro de darme a mí mismo, gente. Así que yo prefiero el trueno. Ahora vamos a eliminar... Que pase la ruleta, por favor. Y vamos a eliminar... A Knuckles Cazatesoros, gente. ¿Se nos va? ¡Oh, me equivoqué! No era ese, gente. Esperen. Tengo que eliminar a Knuckles Cazatesoros y poner el otro Knuckles que me faltó. Era el Knuckles Sirgawin. Ok, aquí está. Muy bien. Ya nada más nos falta el Knuckles Sirgawin y el Knuckles de la película, gente. Venga, vamos a correr el spin. Que nos toque Knuckles de la película, por favor, por favor. Venga, gente. Venga. Llevamos ya dos victorias. Esta, esperemos que sea la tercera, gente. Y ya con eso mínimos pasamos el reto. Pero vamos a seguir jugando las 5 partiditas que tenemos que jugar en cada reto, gente. Venga. Doble, no necesito doble. No quiero ver comerciales. Vamos a escoger el Knuckles de la película, que este está buenísimo, ¿eh? Este tenemos que ganar sí o sí, gente. Si no ganamos, qué vergüenza, ¿eh? Si no ganamos, qué vergüenza, gente. Infinite, ¿cuándo? Infinite, ¿a qué se refiere Infinite, cuándo? ¿Que quieren otro nerf? No, gente, Infinite ya no necesita nerfs. Uy, 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 uy,
Miren, aquí utilizamos este. ¡Puah! ¿Qué? ¡No! Eso estuvo... ¡Wow! ¡No, gente! Es que... Ok, me está yendo un poco mal. No, definitivamente me está yendo mal, gente. Definitivamente me está yendo mal. No hay que olvidar, gente, que el golpe de Knuckles no es como el del Werehog. Es que, gente, no les doy. Bueno, sí le di. Pero Amy nunca la vamos a alcanzar, gente. Bueno, puede que sí. Puede que sí, gente. ¡Ey, Amy, quítate! ¡Quítate de mi camino, Amy! ¡No me tapes los ítems! ¡Ah, por qué! ¡Ojo! ¡Au! ¡No! ¡Segundo lugar, no! ¡Vamos! ¡Primer lugar, no me la creo, gente! ¡Primer lugar, no me la creo! Estuvo difícil de predecir, ¿eh? Pensé que iba a perder, gente. Pensé que iba a perder. Ya llevamos 3 victorias en primer lugar, gente. Todas en primer lugar, si no recuerdo mal. Ahora vamos a sacar la ruletita, gente. Ya saben que a Knuckles de la película no lo vamos a eliminar porque lo podemos usar 2 veces, ¿ok? Así que vamos a correr la ruleta de nuevo. A ver. ¿Y quién será el afortunado? ¿Otra vez Knuckles de la película? Otra vez Knuckles de la película, gente. 2 rondas con Knuckles de la película. Y ahora sí lo voy a eliminar. Ahí está. Ahora sí lo voy a eliminar. Ya saben que el próximo será... O sea, después de que juguemos con Knuckles de la película otra vez, el próximo será Sir Gawain, gente. No se queda sin jugar al Sir Gawain, ¿eh? Porque nos faltan aún 2... Bueno, ya pasamos el reto. Ya tuvimos 3 victorias en primer lugar. Pero vamos a jugar las 5 partidas, gente. Nos queda esta y otra partida, ¿ok? El Metal Sonic, ese sí me da miedo, gente. El Metal Sonic es un personaje de temer. Va a requerir mi concentración pura. Cuidadito. ¡No! Ok, creí que no había agarrado el Dash Panel, pero sí, amigo, sí lo agarré. ¡No! Ok, Ru. Blaze. No tengo. A ver, Metal Sonic. ¿Eso es? Bueno, eso no era intencional. Pero bueno, le dimos a Blaze. Wop, wop, wop. Cuidadito. Wop, wop, wop. Eso, muy bien. No es lo que esperaba, pero igual nos funciona, ¿eh? Igual nos funciona, ¿eh? ¡Ah! No, no tomé el... Buena, gente. Otro primer lugar. No me la creo, gente. Otro primer lugar. No me la creo. Ya sabemos, ya no necesitamos la ruleta, gente, porque el siguiente personaje es Sir Gawain. Así que vamos directito a escoger a Sir Gawain en cualquier momento que me deje la pantalla de carga, ¿ok? A veces se tarda como media hora, gente, por la conexión de los otros jugadores. Ahí está. Muy bien, primera posición, nuestro cofrecito de Amy. Me viene mucho Amy porque es uno de los personajes que más utilizo. Pero bueno, vamos a irnos ya con el Sir Gawain, que es el personaje que menos me gusta de los Knuckles, gente. Lo tenemos en nivel 1, así que lo voy a subir de nivel. Lamentablemente en nivel 1 no nos va a servir para nada. Lo necesitamos mínimo en nivel... En nivel 3 está bien, en nivel 3 es un nivel decente. Vamos a ver cuánto... Vamos a ver las mejoras, gente. Nivel 3, el nivel 4, nivel 5. Tal vez lo podemos mejorar hasta nivel 5. Sí, lo podemos mejorar hasta nivel 5. Pero ¿saben qué? No lo voy a mejorar a nivel 5 porque estas rings los quiero guardar. Nivel 4 está bien. Vamos a darle ya la última partida. Que bueno, ya tenemos el reto asegurado, ya lo ganamos. Pero aún así voy a tratar de ganar en primer lugar con Knuckles Sir Gawain. Que no creo que pueda, gente, porque realmente soy malísimo con este personaje. O sea, será un milagro si quedo en segundo lugar, al menos. Será un milagro, gente. Que por cierto, voy a estar haciendo vídeos diarios, como ya les dije, y tal vez utilice mi webcam, si decide funcionar. Es que hay veces que no funciona, gente, de verdad, hay veces que no funciona. Cuidadito con este... ¡Ojo! ¡Buena! Hay que recordar que
tiene, Sir Gawain tiene un boomerang, ¿eh? Mira, vamos aquí. No necesitamos quedarnos ahí. Yo creo que fue una muy buena idea lanzar ese boomerang ahí. Hay que utilizarlo como trampa, gente. Miren, lo aventamos aquí. Eso. ¡Au! ¿Qué fue eso? Pero le dimos a... No, no le dimos a nadie. De hecho, nos dieron a nosotros. ¡Oye! ¿Por qué aparece? Eso es lo que odio de esa cream, gente. Es lo que odio de esa cream. Pero bueno, quedamos en primer lugar. No me la creo. No me la creo que quedamos todas las rondas en primer lugar. Espera, ¿eran bots? Gente, ¿eran bots? Estaba jugando contra bots. ¿Por qué? Oiga, no. Oiga, no. Oiga, no. Esa no la puedo contar, gente. Voy a jugar otra ronda. No, o sea, ¿estoy jugando contra bots? ¿Por qué estaba jugando contra bots, gente? ¿Que no hay gente jugando Sonic Forces a esta hora? Ahí está. Esos ya son jugadores, gente. Estaba jugando contra bots. La anterior ronda no contó. Pero no la voy a cortar para que vean que no hago trampa, ¿ok? ¡No! No tomé ningún ítem. Ningún objeto. A ver, quítate de mi camino, ¿eh? Le dimos al Sonic clásico, gente. No me lo puedo creer. ¡Wow! ¡Uy! ¡Snipers, gente! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Qué pasó con ellos? ¿Alguien les dio? Yo no fui. Gente, ¿vieron que se pusieron transparentes? Porque yo... ¡Au! Pues bueno, toma. Se están poniendo muy agresivos, gente. Miren. No podemos parar de movernos. No podemos parar de movernos, gente. Ya me estoy concentrando porque no quiero perder. No, qué bueno. Qué bueno que tenía el escudo, gente. Qué bueno que tenía el escudo. ¿Vieron esa esquivada? Y esto no puede esquivar, ¿en serio? ¡No! Ok. Todas en primer lugar, gente. Hasta la de bots también. Todas en primer lugar. Bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártalo y suscríbanse. No olviden activar la campanita, gente. Y díganme su reto en la sección de comentarios. Y ya saben, el que tenga más likes será el siguiente reto. Y los veo hasta la próxima. Chao.